Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Aventuras en Familia JC. Como me pueden ver, estoy sola de nuevo. Hoy es un día martes, un lindo y bonito amanecer. Amaneció lloviendo, pero el agua se quitó y logró salir el sol. Así es que es un día lindo, un día maravilloso. Yo creo que todos los días son especiales porque si Dios nos da vida, salud, entusiasmo, ganas de vivir, todos los días son maravillosos. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿va? Que yo me despierto, me levanto a las 5 de la mañana y le doy gracias a Dios por un nuevo día, le doy gracias a la vida por tenerme con salud, con ganas de vivir, por mantenerme de pie, con ganas de trabajar y con ganas de salir adelante. Yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos cada vez que nos levantamos, darle gracias a Dios por un nuevo día, porque el simple hecho de estar con vida, con salud, es una gran bendición. Así de que yo siempre por eso siempre me levanto alegre, con actitud y con ganas de vivir, con ganas de salir adelante. Bueno, yo creo que ayer la gente, en el video de ayer, la gente se quedó pensando o quedó pendiente de lo que yo iba a hablar del papá de Frank. Había unos comentarios ahí donde dijeron de que no, que si le hacía daño a Frank o me hacía daño a mí, o especialmente le hacía daño a Frank, que mejor no lo contara. Como les dije en el video anterior, yo casi no me gusta hablar de esto porque fue algo que pasó hace 20 años. Mi hijo, no quiero que él se sienta mal por eso, pero por eso no lo hice ayer el video, por eso no terminé ayer de hacerlo, porque quería preguntarle primero a él si él estaba dispuesto a escuchar la historia, y él me dijo, o sea, él se iba a sentir mal por eso, pero él me dijo, no hay problema, me dijo, yo estoy bien, me dijo, gracias a Dios, no tengo ningún problema, yo estoy más que contento por, no sé, siento que él. No le, él siente que no le hizo falta a su papá porque yo prácticamente traté de cubrir el cariño que el papá le pudo haber dado, traté yo de dárselos porque yo siempre he sido como madre y padre para ellos y especialmente mi hijo que su papá no le quiso dar ni el apellido por pues los otros va porque ellos, su papá murió y ellos saben de que ellos sí llevan el apellido del papá porque no fue cosa que él no los quiso dar, va, si ellos sí llevan, son de apellido Centeno. Entonces, y le pregunto a mi hijo y me dice, no hay problema, me dice, cuéntelo, no soy yo, no tengo ningún problema por eso, él sabe que yo trabajé mucho y que he sido padre y madre para él. Y que puede ser que él diga que no le hizo falta a su papá, porque él me dijo, para tener un papá irresponsable, mejor no tener nada. Así de que trato mejor de no pensar que solo tengo mamá y que no tengo papá y que y así es, va. Entonces, él me dijo que no había ningún problema. Como les dije, después de que el papá de mis hijos murió, yo me dediqué a trabajar y a trabajar. Me fui a trabajar a lo del agua como jornalero prácticamente, porque nos daban piocha, nos daban palas para que fuéramos a excavar, para que fuéramos. Anduvimos trabajando prácticamente en todo el proyecto. La misión mía era trabajar para tener el agua y también para poder extraer el sustento diario a mis hijos. En esa treta de andar trabajando, vino lo que es la máquina excavadora, que era la que iba a abrir la calle. Entonces, necesitaban banderilleros para detener el tráfico. Entonces, prácticamente a la mayoría de las mujeres que andábamos ahí trabajando en el proyecto, nos pusieron con las banderas. Me acuerdo que estaba la niña Julia, la niña Reina, unas señoras de aquí abajo, me pusieron a mí. Eran pocas las mujeres que andábamos trabajando en ese proyecto. Pues nos pusieron con la bandera. Entonces a mí me pusieron adelante de la máquina retroexcavadora para que yo pudiera estar, y pusieron a las demás más arriba para que
Yo les hacía señas a las demás para que si yo iba a mandar el tráfico, así como hay varios ahorita, yo me acuerdo cuando yo estaba en eso, que cuando veo a los que están con banderas ahí en la calle, porque ese trabajo yo lo hice también. Y nos conocimos con el papá de Steven porque ya me pusieron adelante de la máquina para detener el tráfico, como les digo. Y entonces desde ahí lo conocí yo a él, era un hombre, como les digo, se veía un hombre que era de buenos sentimientos, pero bien amable, bien, o sea, siempre en el almuerzo siempre él me decía, vamos a comer. Y yo le decía, yo he traído almuerzo, porque yo llevaba desayuno y almuerzo para no venir a comer hasta aquí. Y él me decía, no, me decía, vamos a comer. Ellos tenían un lugar donde les vendían la comida todos los días. Entonces él me decía, no, yo ya encargué la comida para los dos, vamos a comer. Y así fue que íbamos todos los días a comer, que cuando ellos hacían horas extras, todos los demás salían de trabajar y nosotros los banderilleros siempre nos quedábamos con las banderas porque si durante la máquina trabajara, nosotros teníamos que estar también deteniendo el tráfico. Entonces así fue como yo lo conocí yo a él y como les digo, así fue como se dieron las cosas. Y luego que como después de que terminó el proyecto, que él era de Santa Tecla y tenía que regresar a su lugar, entonces cuando regresó, o sea, me dio su número de teléfono y todo. Pero el detalle es que cuando yo le hablaba por teléfono nunca me contestaba las llamadas. Cuando yo supe de que estaba embarazada, yo le llamé y una de tantas me contestó y yo le conté que estaba embarazada y que iba a tener un hijo de él. Entonces él me dijo de que él no me podía ayudar porque él tenía familia y no podía ayudarme. Me dijo otras cosas que no las voy a decir aquí porque la verdad es que hasta a mí me duelen, la verdad. Porque aunque hayan pasado 20 años, yo creo que hay palabras que no, que como que no alcanzan a sanar. Y me dio mucho coraje, la verdad, me dio mucho coraje porque nunca pensé que él era así, pues entonces en ese momento supe yo que era yo la que tenía que responder por mi hijo, que ya llevaba en mi vientre y tenía que, bueno, o sea, tenía que trabajar para los que ya tenía y para el que ya venía en camino. Bueno, mi gente, mil disculpas que hice una pausa así de repente, pero la verdad es que tenía que relajarme un poco. La verdad, como les dije, aunque ya hayan pasado 20 años de eso, yo todavía, no sé, siento bien feo porque, no tanto por lo que pasó, sino por las cosas que él me dijo. Porque ahora yo veo a Fran y digo yo, imagínense si yo hubiera hecho las cosas que él me dijo que hiciera. Creo que no me lo hubiera perdonado ni yo, pero gracias a Dios, Dios me dio fuerza para salir adelante con mis tres hijos. Yo no me queda más que agradecerle a Dios porque Dios me ha regalado unos hijos maravillosos y yo creo que ser madre es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Y ahora soy abuela y soy una abuela feliz porque también tengo a mis nietos que están bien preciosos. Como les digo, le doy gracias a Dios porque Dios me regaló unos hijos maravillosos. Creo que después de tanto sufrimiento, Dios me ha recompensado con mis hijos porque al principio yo pensé que no los iba a poder educar yo sola, pensé que no iba a poder salir adelante con ellos, pero gracias a Dios siempre Dios está conmigo, Dios me ha bendecido y como les digo, ahora soy una madre feliz. No quisiera que me afectara lo que pasó, pero sí, la verdad sí me afecta,
Me afecta mucho porque, no sé, siento que después del papá de mis hijos que murió, creo que nunca voy a poder encontrar otro hombre igual que él. Él era un hombre maravilloso, un hombre que se rebuscaba por la vida, era un hombre humilde, pero como les digo, Dios tiene planes para cada uno y como decía ahí un comentario, que los planes de Dios son perfectos y uno solamente tiene que aceptar lo que Dios pone en su camino. Así de que muchas gracias, mi gente. Les agradezco de todo corazón que estén siempre apoyándome. Muchas bendiciones para todos. Espero que ustedes tampoco se sientan mal por lo que por este video. Espero que le den like, que se suscriban si no están suscritos. Bendiciones para todos y que tengan un bendecido y bonito día. Bendiciones y hasta la próxima.